Seguimos con más de noticias Telemicro. Les contamos que el Congreso Nacional persiste en los aprestos para la modificación de la Carta Sustantiva y así darle paso a un nuevo mandato del presidente Danilo Medina. Y como nos cuenta nuestra compañera Yasmiri Rodríguez, diputados danilistas aseguran que la reelección está montada, mientras que los leonelistas afirman que esto causaría una división en el PLD. Nueva vez el tema de una posible modificación a la Constitución da paso a fuertes diferencias entre quienes responden a la facción del presidente Danilo Medina y quienes lo hacen por el expresidente Leonel Fernández. Y es que el diputado Aridio Vázquez asegura que la reelección está montada y dejó entrever que existe un anteproyecto al respecto, lo que es respaldado por su colega Plutarco Díaz. ¿Anda un proyecto de modificación por ahí ustedes? Por aquí no ha llegado, pero esperamos que llegue. ¿Quién lo está elaborando? Te diría después. El presidente a lo mejor se quiere reelegir. Lo que estamos viendo es cuál es la vía. Mientras el leonelista Levis Uriel entiende esto provocaría una división en el PLD y sería una debacle para el país. Que todo el que hable de modificar la Constitución de nuevo para propiciar una nueva reelección de Danilo Medina está atentando contra la paz pública permanente de este país. Nosotros estamos claros aquí, si el PRM se mantiene y el sector de Leonel Fernández de que no hay modificación a la Constitución, no habrá modificación a la Constitución. Pero el diputado del PRM, Elías Báez, llamó al presidente del PLD a ponerse los pantalones para que la reelección no pase. Yo le llamo a Leonel que se ponga los pantalones de hombre, que no sea cobarde, porque en la anterior reforma él dijo que él era guardián de la Constitución y reculó cuando vio la verdad. La Constitución dominicana ha sido modificada 39 veces, la primera en 1854 y la más reciente en el 2015. Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro. El delegado político del Partido Revolucionario Moderno, Orlando Jorge Mera, confirma que la Junta Central Electoral supervisará la reunión de su Comité Nacional el próximo domingo para ratificar la resolución de la Comisión Ejecutiva de escoger sus candidatos presidencial, congresuales y municipales a través de primarias simultáneas cerradas. El PRM busca que la votación sea vía electrónica. Ya hemos estado en contacto con la Junta, todo muy bien, con mucho desenvolvimiento y esperamos que todo transcurra como debe ser. Hemos visto que el PRM envió... Cerca de 700 son los miembros del Comité Nacional PRMista, cuyo acceso a la reunión del próximo domingo 11 supervisará el organismo electoral. Y el Observatorio Político Dominicano, una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, reveló que implementar por primera vez el voto preferencial a nivel municipal para las elecciones de este 2020 representaría desventajas para su organización por la complejidad que reviste estructurar unas elecciones con el volumen de candidatos que se presentarán en los próximos comicios del país. Para el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, este voto puede ser evaluado. No podemos hacer una conclusión terminante sobre las maldades o las bondades de una acción estratégica de ese tipo. Yo pienso que hay que evaluar profundamente el impacto en el mundo político y social de lo que ha sido el voto preferencial. Yo pienso que acercó más a los partidos a la ciudadanía. Según la investigación realizada por las unidades de partidos políticos y gobierno local de Funglode, de aplicarse el voto preferencial a nivel municipal en el 2020, se aumentaría el número de boletas electorales de 164 a 450, con las que elegirían a 1.164 regidores y sus suplentes y a 730 vocales, incrementándose el costo de la campaña electoral. Y el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, espera una nueva elección de los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Aquí de lo que se trata es de que quienes resulten ser electos puedan, en todo lo que van a hacer las entrevistas, mostrar sus habilidades. Y sobre todo que quede claro en que quienes resulten ser electos puedan contar con el perfil de un juez constitucional.
sobre una posible modificación de la Constitución para la reelección presidencial de Danilo Medina, dijo que la revisión nuevamente no sería de nivel jurídico, sino político. Bien, vamos a cambiar de tema porque gran revuelo ha causado en las redes sociales una pastora de una iglesia evangélica al decir que cuando Jesucristo está en el hogar hay un buen orgasmo. Nuestro compañero Junior Trinidad con las reacciones en la siguiente historia. Cuando Jesucristo está en el hogar, hay buenas relaciones conyugales, hay buenos orgasmos, hay buenas eyaculaciones. El hombre le dice mami chula a la mujer le dice papi al hombre. Cuando Jesucristo está en el hogar, normalmente, la mujer no le dice el nombre al esposo, sino que le dice mi negro, le dice mi amor. Las declaraciones de la pastora evangélica Pablita Cabrera Martínez durante una marcha en contra de la violencia en San Cristóbal ha generado controversias entre miembros de la iglesia y ciudadanos comunes. Para el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, Fidel Lorenzo, es una forma de expresarse que para algunos es bien y para otros es mal. Hay mucha hipocresía, de verdad, en el pueblo, porque uno ve a la gente que va a la iglesia y pide la oración por un brazo, por un pie, pero nadie nunca pide la oración por su miembro, aunque tenga problemas de disfunción eréctil. Sin embargo, otros pastores y miembros de la iglesia consideran una falta de respeto estas declaraciones. Nosotros encontramos que eso está mal, porque la palabra de Dios nos manda a cada pareja, ámense, tránquense su aposento y ámense. No, quizá lo que ella está diciendo es que hay que tener orgasmo, no, nosotros no aceptamos eso. Esa opinión para la iglesia evangélica pentecostal, eso es inaceptable. Porque ellos la pareja que tú tienen a Cristo están unidos y se aman, pero con Cristo mucho más mejor. No, yo lo veo totalmente, absolutamente mal. Mal. No obstante, Lorenzo dice, en la ciudadanía existe un tabú que debe liberarse. Esa es una pastora que en su iglesia enseña sin ningún tipo de tabúes lo que es la educación sexual y me imagino que los resultados deben ser positivos. No creo que tenemos que tomarlo por la parte de la morbosidad. Miembros de la iglesia indican que acciones como estas dentro de las organizaciones deben tomarse en cuenta para ser sancionados, mientras que otros consideran que no. Las declaraciones por parte de la pastora Cabrera Martínez ha causado revuelo, principalmente en las redes sociales. Para algunos es calificada como positiva, mientras que para otros como negativa. En Santo Domingo, República Dominicana, Junior Trinidad, Noticias Telemicro. Bueno, y las redes sociales definitivamente han explotado luego de estas declaraciones y, por supuesto, tenemos aquí a la pastora Pablita Cabrera para conocer además de su viva voz cómo ha pasado el día, porque si han estado las redes sociales no me quiero imaginar su teléfono personal. Bienvenida a Noticias Telemicro. Muchas gracias, Elianta. Sí, así es. He tenido, tanto yo como mi esposo, hemos tenido un día caliente, imagínate, a nosotros nadie nos conoce, entonces de repente... No la conocían, pastora. Aparezco yo, ahí que va, ¿no? Esa que está ahí no se parece a mí. Ahora, ¿cómo califica la reacción del pueblo dominicano ante sus declaraciones? No es solamente el pueblo dominicano, porque esto está... eso no está en Corea del Sur, del Norte de casualidad, pero porque no tienen internet. Pero lo que entiendo es una forma de su desarrollo. Porque el tema de la sexualidad... involucra el orgasmo, involucra la eyaculación. Y eso no significa que nosotros estamos promoviendo ningún morbo ni nada de eso por el estilo, sino que estamos promoviendo los valores, porque la familia se fundamenta en el matrimonio, y el matrimonio, el 99% del matrimonio es relación sexual. Y si esa parte está averiada, si esa parte está dañada, entonces no hay matrimonio, no hay familia, ni hay sociedad tampoco, por eso es que estamos mal. Ahora, ¿lo entiende así la confraternidad a la cual usted pertenece? ¿Qué dicen? Los pastores están un poco alarmados con esto. Incluso yo le dije, pastores, discúlpenme, usted sabe que esto es página, son páginas, porque en el canal no la noticia del canal no salió así, sino que normalmente se le hacen sus arreglos, pero eso a mí no me inmuta en lo mínimo, porque yo no hice nada malo. Yo sencillamente hablé lo que pienso, que hay que hablarlo, eso hay que seguirlo hablando, porque la destrucción que trae, la falta de relación en el matrimonio es tremendo, Elianta. Incluso
un hombre con abstinencia sexual por la negativa de su esposa puede incluso contraer cáncer de próstata. Pero si tú haces los estudios, te das cuenta que el cáncer de próstata, una de las razones del cáncer de próstata es la abstinencia sexual. La mujer sin relación sexual también tiene, la mujer que no tiene relación sexual normalmente está aburrida y está abatida. Cuando una mujer está bien atendida, y yo lamento que estoy como dañando el asunto, se levanta cantando, todos los coros de la iglesia lo canta uno, cuando amanece bien arreglado, bien atendido. Cuando usted habla de que está dañando, ¿qué está dañando usted cuando dice así? ¿Qué piensa usted que está dañando? La sociedad se daña cuando la pareja no funciona. No, me refiero a mí. Me refiero a que... ¿Usted piensa que estas declaraciones puede traer una consecuencia negativa, pastor? Yo esperaba que el decir esto, que el seguir diciendo esto, pues pueden sentirse... Tú sabes que yo pertenezco a un concilio y pertenezco a la confraternidad, a una confraternidad, y soy evangélica pentecostal de la cabeza a los pies, que amo a Jesucristo, y por eso estoy diciendo estas cosas. ¿Y decir la verdad piensa usted que puede traerle consecuencias? Porque son verdades que estaban tapadas hasta ahora, porque nosotros vivimos con muchos temas tabú por nuestro subdesarrollo, Elianta. Tenemos mucho subdesarrollo y tenemos temas tabú. La gente tiene una doble moral muy grande. La gente sabe, muchos hombres saben, que su mujer nunca ha tenido un orgasmo y se sienten mal porque esto se denuncia, pero lo que hay que resolver es la situación, ya sea por problemas de salud, ya sea por el maltrato que muchas veces una mujer tiene, que el hombre no le permite que ella sea plena por sus malos tratos. Y todo eso hay que denunciarlo. Pastora, se nos acabó el tiempo. ¿Qué dice su esposo? Mi esposo es un hombre moderno que tiene, es muy bien, está muy bien instruido en la palabra de Dios y conoce los temas sociales, y él sabe que yo no hice nada malo, que yo lo que hice fue defender el matrimonio y la familia. No quiero dejar de culminar esta entrevista sin hablar un poco de la polémica que se ha generado en relación con la obligatoriedad de leer la Biblia en los colegios de la República Dominicana. Si fuera leerla, no fuera nada, porque leerla todo el mundo la lee. No es leerla, es instruirla como una materia normal. Eso es lo que dice la ley 44-00. Dice, es una reforma al artículo 25 de la ley de educación, y comienza diciendo, para que lo adelante diga, párrafo 1, se lea la Biblia al izar la bandera. Luego, no es que se lea la Biblia, es que se instruya desde la etapa inicial, la básica, y la etapa media. Y dice también cuáles son las instituciones que se van a encargar de hacer que esto funcione. La institución por la vía evangélica es el CODUE. Se encargará de instruir los maestros, de recomendar al personal, porque esto va a traer una estructura educativa, con una estructura también económica, y a eso yo entiendo que es lo que se le anda corriendo. Y también por la parte católica, pues la conferencia del Episcopado Dominicano, o ambas a la vez, prepararán los programas para que en la escuela se instruya al niño, como dice Proverbios 22, en el camino, y después de viejo no se apartará de él. Por esa razón es que hay controversia, porque cuando la Biblia comienza a enseñarse en las escuelas, desde la niñez, los valores van a ser acrecentados, y temas como feminicidio, violencia de género, violencia intrafamiliar, la delincuencia juvenil, eso va a ser erradicado, porque va a tener un sistema de educación en valores, no el que tenemos ahora. Porque, Leanta, nosotros ahora, lamento que no tenemos tiempo, pero nosotros tenemos enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Es probable que tú hayas estudiado en un buen colegio y que la enseñanza religiosa que te dieron, tú la necesitabas, pero no tanto. Pero los niños en la escuela pública, ve a las escuelas públicas, muchas escuelas públicas, para que tú veas lo que está ocurriendo. Y se necesita enseñarlo desde pequeño, enseñarle el temor de Dios, la vida de Jesús, la vida de familiares, respeto a los padres, respeto a las autoridades, respeto a los mayores, respeto a las leyes. Eso es obligatorio, que debe enseñarse, y no porque sea la Biblia, porque a ti te enseñan ciencias sociales, te enseñan filosofía, que eso es incomodísimo. Las matemáticas en todas sus vertientes son incómodas, la física...
las ciencias naturales, a ti te enseñan todo eso y es obligatorio para tú poder forjarte para un futuro profesional. Entonces, para un futuro eterno no se te puede enseñar la Biblia y para que tú sirvas mejor en la sociedad. Bueno, esas interrogantes y muchos otros temas los vamos a tocar más adelante. Tiene mucho rato haciéndome señas porque se nos acabó el tiempo. Agradezco de verdad su presencia aquí en Noticias Telemicro. Por la verdad murió Cristo. ¿Está dispuesto usted a morir por la verdad? Ah, pero ahora mismo ya yo estoy siendo crucificada. Espero que no me apedre. Muchísimas gracias, pastora. A ti también. Por habernos acompañado. Muchas Pablita gracias. Cabrera, pastora, con nosotros aquí en Noticias Telemicro. Luego de la pausa les contamos qué estará provocando aguaceros en las próximas horas. Más adelante en tecnología vamos a decirle finalmente qué plantea el más reciente estudio. ¿Causa cáncer el uso del celular? ¿Las radiaciones de los celulares finalmente nos pueden impactar? Le tenemos todos los detalles de la más reciente investigación realizada en los Estados Unidos. No se lo pierdan. Sepan más adelante dónde mataron a un hombre involucrado en un caso de sicariato. Más adelante, Federación Dominicana de Baloncesto retiró el aval al torneo de Jaina.